Regresamos, una edición más de Te Reto a Ganar. Panamá, ¿cómo están? Nuevamente ahí con ustedes en casa, trayendo mucha diversión, mucha energía. Mi nombre es Mike Pilisi y ya tengo mi cronómetro en la mano para la hora de dinero en efectivo, los premios, todo. Esto es Te Reto a Ganar. Y nos vinimos nuevamente aquí a los Andes Mall para encontrar a nuestros 5 participantes del día de hoy, porque la diversión de hoy va a ser impresionante. Usted no se la puede perder, porque tenemos que elegir a 5 para que concursen en los 3 retos del día de hoy. Recuerden que el participante que logre acumular la mayor cantidad de puntos tendrá el paso oficial, señores, para el Tornado del Billete. Si existe, no sé, algún empate entre alguno de los participantes, tendremos un cuarto juego. Y es nada más y nada menos que el Reto Plus. No vamos a hacerlos esperar más ahí en su casa, señores, porque vamos a conocer a nuestros 5 participantes del día de hoy. Esto es Te Reto a Ganar. Ella es Natalie Acuña. Nata tiene 20 años, vive en Samaria y a ella le encanta pasear, dormir y escuchar música. ¿Cómo ves esta competencia? Mira tus contrincantes. ¿Tú piensas que le vas a dar palo a todos ellos o vienes a ganar o vienes a perder? ¿Cómo es la cosa? Vine a ganar. Eso, aquí no hay tiempo para estar perdiendo, hermano. Así que, chicos, prepárense porque viene el primer reto. Torre de tuercas. Veamos de qué se trata. Torre de tuerca. Se colocarán 6 tuercas y un palillo chino sobre una mesa. El jugador deberá sacar las tuercas deslizándolas una por una hasta formar una torre con ellas. Para completar el juego, el jugador deberá lograr hacer una torre de tuercas sin que se derrumbe. ¿Estás lista para esto? Sí. ¿Quieres empezar ya? Sí. ¿Sientes que vas a ganar esto? Sí. ¿Tú ves el panorama así positivo para ti? Entonces prepárate porque esto es Te Reto a Ganar. Ahí vemos a la Nata. Ahí vemos. Viene la torre de tuercas. Va la primera. Muy bien, muy bien. Eso es. Mírenle la posición para agarrar la tuerca. Dios. Aquí la vemos, mírenla. Señores, va a un tiempo récord. ¡Wow! Vamos, Nata. Vamos, vamos. Señores, van 30 segundos. Y dice, ay, casito, arréglala, a ver. A ver, viene Nata, concentración, concentración y... ¡Ojo! ¿Qué está pasando con la tuerca? Nata, vamos, vamos, acaba el tiempo. Y dice, viene, 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 ¡tiempo! Ven por acá, mi vida, ven por acá. Hiciste... ¡Cha-cha-cha-cha! ¡45 segundos, señores! Oye, pero que... Ey, ahorita tienen que superarte. Superar tus 45 segundos. ¿Tú crees que alguien aquí te lo pueda lograr? No. Nadie, señores. Vamos con nuestro siguiente participante y ella es la Fula. Fátima Atencio, alias La Fula. Ella tiene 18 años, nos visita desde Torrijos Carter y a Fula le encanta comer. Ve acá, vamos a empezar. Vamos a empezar. Pero antes, quiero contarte que tú tienes que superar el tiempo de 45 segundos que hizo Nata. ¿Tú crees que puedas lograr esto? Sí. Pero te siento como muy seria. ¿Qué pasa? ¿Te pusiste así con tensión? Sí, nerviosa. ¿Estás nerviosa? No hay tiempo para los nervios, Fula. Vamos a empezar. ¿Estás lista? Sí. Entonces, vamos a ver. Si Fula logra superar el tiempo de Nata, señores, esto es Te Reto a Ganar. Empezamos. Ahí la vemos. Posición de agarrar la tuerca de Fula. Dice, aquí estoy. Ahí está. Pan, la primera. Dice, no voy a temblar tanto. Aquí estamos. Black, la segunda. Muy bien. El tiempo. Mira, Fula, vas bien. Solamente llevas 20 segundos. Dios, falta una. Esperemos que no esté el nervio. No, no, no. No, falta una. Ajo. Viene una más. ¡Y viene! ¡No! ¡Empieza! ¡No! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Sigue, Fula, que todavía tienes tiempo! ¡Sigue, que es un tiempo y medio! ¡Así que dale! ¡Tú!
No importa que la tumbes, tú necesitas hacer los 5 puntos, dale. Concentración full, así como en antes. Exacto, vamos, tuerca, tiempo. Van 56 segundos. 3, 2, 1, ¡tiempo! Estuviste a punto, es que me a punto. Nerviosa, me dijo que no le entre el nervio, que no le entre el nervio. Pues yo no te voy a decir más que no te entre el nervio, porque de verdad te entra el nervio. No, no vamos a decir más eso, porque se pone nerviosa. Pero hiciste un punto, ¿sí? Llevas tu primer punto. Todavía faltan 3 retos el día de hoy. Así que bueno, vamos a darle oportunidad a nuestro siguiente participante. El primer caballero del día de hoy, el Bati, veamos. Ricacio Johnston, él es Bati Pibe. Tiene 23 años, nos visita desde Río Abajo y le encanta jugar fútbol, ver televisión y leer. ¿Estamos listos? Sí, estamos listos. No hay problema contigo porque tú haces bastante ranita y cuando estás en entrenamiento y toda la pista. Claro, claro, ¿ah? Claro, vamos. El man hace ranita, brother. Sí, tú me dijiste. Sí, vamos con todo. No quiero errores, como dice Giovanna Michelle. Señores, vamos con esto. Esto es Te Reto a Ganar. Vamos. Hostia, tío, ahí vamos. Va la primera, la primera. Oye, eso, el Bati. El Bati dice, voy. El man viene a ganar, señores. Solo van 20 segundos. A ver. Viene. Dios, falta una. Estás a un paso de llevarte la victoria. Ahí le vemos la cara a Nata que dice, no, lo va a lograr. Lo va a lograr, no puede ser. Ah, le está haciendo macalupsia. Ah, viene por acá. Sácalo con cuidado y ¡tiempo! ¿Quieres ayudarme? Yo veo que acá Nata está preocupada. Nata, ¿qué pasa? ¿Tú piensas que él te ganó o qué? Sí. Está buena perdedora. Y ahí dice, sí. Oye, y ¡ay, a la vida, Nata! ¡39 segundos! ¡Chotéame, mi hermano, chotéame! Señores, ha llegado el momento de presentar a nuestra siguiente participante. La Peque, ¡veamos! Ella es Mary Tulipano, alias La Peque. Ella tiene 19 años, nos visita desde los Andes número 2 y es una experta chateando y viendo películas. Vamos, porque este es el momento. Prepárate. ¿Cuál va a ser tu posición, pa' ver? Esa es tu... Eso, así, ya está en posición. Así que esto es Te Reto a Ganar. Ahí vemos a La Peque. Ahí vemos a La Peque. Va la primera. Dice, Bati, te voy a tumbar la cabeza. Atentamente, La Peque. Ahí está. Brother, va. Solamente 15 segundos. Vamos, Peque. Vamos, Peque. Piensa que vas a ganarte platita para ir para el cine, ya que te gustan las películas. Dios. Hey, veo al Bati bien mal, para que sepan. Veo al Bati bien mal. Señores, falta una. Una. ¡Una! ¡No puede ser! ¡Muévete que vas a alcanzarlo! ¡Señores! 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 ¡Tiempo! Brother, ¿te ganó o qué? ¿Qué dices tú? Yo digo que no. Él dice que no. Y justamente no, porque quedaron empates 39 segundos. 39. Ey, se te paró bonito La Peque. Se te paró. Sí, oye, Chuzo, tiene su habilidad. Tiene su habilidad y prepárate porque esto va a ser desafiante si queda este empate, señores. Vamos con nuestra siguiente participante, la última, pero no menos importante, ¿ah? ¡Bris! ¡Veamos! Ella es Briseida Nava. Bris tiene 19 años, nos visita desde El Carmen, le encanta ir de compras e ir al cine. ¿Cuánto vas a hacer? 20 segundos. Si no haces 20 segundos... Soy una perdedora. Ay, ella no va a perder. Este es el momento. ¿Ya tienes tu posición? Eso es. Señores, prepárense porque esto es Te Reto a Ganar. Ahí vemos a Bris. Dice, voy por mi cine hoy.
Hoy me compro un chachay con esta plata que me voy a ganar, porque solamente van 10 segundos. Oh, veo mal al Bati y a la Peque. Viene por acá. Bris, vamos, tú puedes. 20 segundos. 20 segundos, viene. Concéntrate. Tengo miedo. Tengo miedo, falta uno. Tengo miedo, parece que la chica se va de compras. Parece que sí, como que no, como que sí. ¡Ay, no! Sigue, sigue, tú sigue. Sigue, sigue. Dios mío, se ha ido. Pero ella va de nuevo a intentarlo. Dice, no me voy a dejar. Y se acaba el tiempo, Bris. Chicos, ayúdenme a contar. Sigue. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Es que me puse nerviosa. Bueno, porque si ya estabas a punto de completar este reto en el menor tiempo posible. No sé qué me pasó entonces. Ay, Dios mío. Pero yo sé que todos quieren saber cómo quedó este juego, ¿verdad? Así que vamos a conocer el marcador aquí en Te Reto a Ganar. Y el juego Torre de Tuerca quedó de la siguiente forma. Nata acumuló 5 puntos. Fula tiene 1 punto. Bati Fibe tiene 5 puntos. La Peque, 5 puntos. Y Bris, 0 puntos. Así quedó el marcador del primer juego Torre de Tuerca aquí en Te Reto a Ganar. Señores, les deseo toda la suerte. ¿Saben por qué? Porque ustedes van a irse a un reto para desempatar. Tienen 30 segundos para armar la torre. El que lo haga más rápido, gana. ¿Sí? ¿Estamos listos? Chicos, ¿les parece legal esto? ¿Sí? Sí, por acá. Yo superviso, ¿no? Porque uno nunca sabe, ¿ah? Entonces, el Bati va de primero porque fue el primero. Así que ponte ahí, mi hermano. Y recuerda que solamente tienes 30 segundos, ¿sí? Esto es Te Reto a Ganar. Ahí vemos al Bati. 30 segundos tienen los dos retadores. Dios, va el tiempo. Solamente van... ¡Ajo! Vamos de nuevo. 10 segundos. 10 segundos. Va de nuevo. ¡Ajo! Parece que estamos aquí. Está nervioso. ¡Fula! ¡Fula! ¡Aléjate, Fula! ¡Se acaba el tiempo! ¡Dios mío! Quedan 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Es el tiempo de la Peque. Peque, mira, tienes que superar esto porque el Bati no lo logró. Así que vamos a acomodarlo aquí. ¿Estás lista? Sí, señores, esta mujer yo le tengo miedo. Le tengo mucho miedo a la Peque, pero ya ella está lista, dice, para prepararse. Así que empezamos ya, ¿sí? Sí. ¿Lista? Sí. ¿Lo vas a acabar? Sí. Estás acabado, hermano. Esto es Te Reto a Ganar. Ahí la vemos. Posición de Torre de Tuercas. Ahí sí. Esto, la Peque va. Con cuidado, no, no, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Peque? Ajo. ¡Ay, Dios! Viene, todavía tienes tiempo. Solamente van 20 segundos. Corre, se acaba el tiempo, Peque, en 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¿Adivina qué pasó? ¿Qué? ¡Ella ganó! Peque, ganaste. ¿Cómo te sientes? Pero te siento como que gané, pero no me lo creo que le gané al Bati. Yo me siento feliz. Tú te sientes feliz, pero yo no te creí. ¿Tú te sientes? Estoy un poco nerviosa. Ah, estás un poco nerviosa. Venga, que te voy a dar un abrazo. ¿Ya te sientes menos nerviosa? Igual. Ajo. Ah, bueno, no hay componedero, como decía. Eso existe, esa palabra, componedero, no importa. Pero te vas a poner más feliz y si te van a ir esos nervios cuando yo en este momento te entregue. Mira lo que tengo por aquí. ¡Chan! ¡Tu premio! Chicos, ayúdenme a contar ahí. Abra la manito, la Peque. 10, 20. Ahí está. ¿Qué vas a hacer con estos 20 dólares? Gastármelo. Ahí no le dio pena responder. Ahí no había nervios de nada. Oye, ¿te sentiste pretty en este primer reto? Sí. ¿Cómo estuvo tu adrenalina? Intensa porque en la práctica no lo hice muy bien. Ah, bueno, pero prepárate porque todavía tienen oportunidad de ganar, chicos, porque viene la pirámide invertida. Pero esto va a ser después del cambio comercial, así que no se despegue porque esto es Te Reto a Ganar.
Estamos de vuelta aquí en Te Reto a Ganar, la competencia. Con el primer reto, señores, va así, en bomba. Ya hubo un primer reto y ya hubo un primer empate. ¿Cómo quedarán los siguientes retos? No lo sabemos, así que usted no se despegue porque mucho más adelante vamos a conocerlo. En este momento, lo que yo les quiero compartir a ustedes es el segmento favorito de los panameños, de Puerta en Puerta, donde usted puede decirnos dónde vive y con mucho gusto vamos a ir a visitar su hogar. Claro que sí, con mucha diversión, mucha buena vibra, energía y premios. Ya sabe, así que escríbanos ahí a través de las redes sociales, @ Te Reto a Ganar. Y con mucho gusto vamos a ver dónde vive usted para tocarle la puerta de su casa y sorprenderlos. Vamos a ver qué nos trajo de Puerta en Puerta el día de hoy. Vamos a sorprender a la señora que está ahí, en este momento está fregando, así que vamos a ver si la logra. ¿Qué cosa? ¿Todo bien? Shh, me bambullo. Buena, 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 buena. Bueno, oiga, yo la he interrumpido usted en su fregadera. ¿Cómo usted está? Oiga, un placer, venga por acá. Mike Pilici, encantado. ¿Cuál es su nombre? Teodolinda Cubillas. ¿Cómo? Teodolinda Cubillas. Teodolinda. ¿Lo dije bien? Teodolinda Cubillas. Teodolinda. Teodolinda, nosotros vinimos por acá, nos vinimos desde el canal a sorprenderla a usted y a regalarle. Venga por acá. Hoy tengo un azafato, caballero. Ay, es que esto está pesado. Mire lo que yo le traje a usted el día de hoy. ¿Qué le parece? Aquí tengo para que haga la cena, para que haga el almuerzo, el desayuno, lo que usted quiera. Pero, digo, aquí todo es fácil en Te Reto a Ganar. ¿Por qué? Porque yo me imagino que usted ve Next, ¿verdad? Sí. ¿Usted lo pensó? Sorprendida. ¿Usted está que no cree que estamos acá? Sorprende, claro que sí. ¿Nunca pensó que la íbamos a agarrar fregando? Jamás. Vamos a cerrar el agua y pues hay que cuidar el agua. Exacto. Entonces, yo le voy a hacer una pregunta y si usted me responde, yo le doy esta canasta. ¿Estamos claritos? Sí, claro. Ok, y como ella ve Next, yo le voy a hacer cualquier pregunta. Entonces, a ver, señor, mándame la iluminación. ¡Ah! A ver, ¿cómo se llama? No, ¿cómo se llama? No. ¿En qué horario dan el programa que se llama Mucha Noche? ¿Usted sabe cuál es? ¿En qué horario, padre? A las 10 de la noche. ¿A qué hora? A las 10. Oye, pero, ¿usted está segura? ¿Bien segura? Entonces, claro que sí, aquí está su canasta de comida, hombre. Sinceramente, hoy me sorprendieron con algo que menos me lo esperaba, sinceramente. No sabía que iba a ser la persona elegida para esto, pero Dios sabe cómo hace las cosas y estoy muy agradecida con él, esperando que cada día más su canal sea prosperado y que Dios le abra muchas puertas y bendiciones para que venga otra persona más. Estoy muy agradecida. Nosotros estamos muy contentos de que usted nos haya dado la oportunidad de venir hasta su casa y decir, ¿sabes qué? Porque usted hubiese podido salir corriendo. Y que no, no, no. Pero usted se quedó con nosotros y la verdad lo valoramos mucho. Así que de verdad, muchas gracias. Deme un abrazo. Deme un abrazo. Claro que ello. Deme un abrazo. Así que ya saben, señores, si ustedes quieren que toquemos la puerta de su casa, ¿qué tienen que hacer? Seguirnos ahí en las redes sociales. ¿Ah? @ Te Reto a Ganar. Y díganos, ¿en qué lugar están ustedes? Si están en Tocumen, por Arraiján, por Chorán, no importa. Nosotros llegamos hasta allá. Así que esto fue lo que nos disfrutamos en esta ocasión de Puerta en Puerta. Y yo me quedo aquí bien acompañado y voy por mi cafecito. ¡Chao! Nos fuimos. Torre invertida. Se colocarán 15 vasos vacíos y 4 platos plásticos de colores, todos juntos sobre una mesa. Cuando inicie a correr el reloj, el jugador comenzará utilizando un vaso vacío y un plato plástico para formar una pirámide invertida, luego 2, luego 3 y así sucesivamente hasta llegar a 5 niveles. Se debe cuidar que la estructura de 15 vasos tenga equilibrio. Oye, vamos a iniciar contigo. ¿Sí? Contigo, ven hasta por acá. ¿Ah? ¿O no? ¿Quieres darle el puesto a Bris? No. ¿Quieres darle el puesto a Bris? ¿O quieres empezar tú? Dale, voy a empezar yo. Ella quiere empezar, señores. Así que lo que dice la fula, eso es, porque ella es la Kim Kardashian de aquí, de Te Reto a Ganar. Vamos a empezar esto, señores. Esto es Te Reto a Ganar. Vamos, fula. Ahí vemos a fula en este momento, armando su primer nivel. A ver, bien acomodadito, fula. Presta atención a lo que haces.
Vamos para el segundo nivel. ¡Opa! A ver, Fula. Ella está bien concentrada para que sepa. Recuerda que tienes un minuto y medio. Vienen los tres vasos. Al parecer ya va acumulando sus tres primeros puntos. Y vamos para el cuarto. A ver, hay dos ahí. Hay dos vasos. Dice la Fula, yo estoy concentrada, lenta pero segura. Van, Fula, van en este momento. No te preocupes, yo lo recojo. A ver, 50 segundos. Vamos, Fula. Ahí están los caballeros en la televisión pegados. Dice, yo quiero el palito ese chino. Fula, vamos que se acaba el tiempo, Fula. Tienes que lograrlo. Tienes, ajo, póngale peso de un lado. Fula, ¿qué está pasando? Vas a hacer la torre de Pisa, esa que está torcida. No. Tienes que nivelarla. Tienes que nivelarla un poquito. Vamos, que se acaba el tiempo, Fula. Se acaba el tiempo en 10, 9, 8, 7, 6, 5. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Ya no importa que venga el vendaval que tú quieras, porque tú culminaste tu reto del día de hoy en 1 minuto 26 segundos. ¡La Fula! ¡Ay, la Fula! ¡Ay, la Fula! ¡Ay, la Fula! ¡Yo estoy herido del alma con la Fula! Fulita, ve acá, ¿cómo te sentiste? Bien. En algún momento quiero que sepas que dudé. ¿De que iba a ganar? De que ibas a ganar. Dudé de que ibas a hacer toda esta prueba. ¿Por qué? No sé, me puse nervioso. No. Ah, no. Oh, no. Entonces, vámonos con nuestro siguiente participante en este momento. Ella es... Tienes que superar 1 minuto 26, porque la Fula hizo ese tiempo. Ella dice, yo voy de primera, y ahí lo hizo. Culminó. Ya al final se cayó, pero ya había terminado. ¿Tú crees que vas a superar este tiempo? Claro que sí. Entonces, prepárate, Bris, porque eso es... ¡Te reto a ganar! A ver, Bris. Oye, ella viene con una estrategia diferente y se vamos soltando todo. Ahí vemos. Ahí vemos, ya va por el segundo sombrerito. Mira, con tiempo y todo, dice. Viene la tercera y vemos la cara de Fula. Dice que no puede ser. No puede ser. Fula está ahí rascándose la cabeza. Dice, esto no puede estar pasando. Si yo acabo de dar un palito chino. Ah, ahí dice Bris. No me voy a dejar, Fula. No me voy a dejar. Esto no lo vas a ganar. Señores, viene Bris. Oye, buen tiempo, Bris. Dale, que solamente van 45 segundos. Vamos, no te preocupes. Dios. Viene el plato, el último platito. El último sombrerito. ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Dios mío! ¡Esto se pone cardíaco, señores! Dice Bris Fula, voy por ti. Va el tiempo, señores. 1 minuto, 7 segundos. Ella va tranquila, pero segura. A ver, falta un vaso. ¡Un vaso! ¡Dice! ¡Tiempo! ¡Tiempo! Oye, Panamá. Aquí esta mujer se va a tirar para representante, legisladora, cualquier cosa del gobierno, porque lo que Bris dice, ¡lo cumple! Y lo cumplió en 1 minuto, 16 segundos, señores. Choteame, Bris. Definitivamente que tú eres la YAL, máxima de las máximas, ¿o no? Claro que sí. Ajo, Fula, ¿qué sopa aquí? ¿Qué está pasando? Tú pensaste, yo te vi la cara, cómo estabas así, de reojo, de que esto no puede ser. ¿Tú pensaste que te iba a ganar? Ella dice que sí, ella pensaba, pero este es el momento donde ya tenemos lista a la Nata. Entonces, Nata, tienes el deber de cumplir menos tiempo que Bris. Y esto empieza aquí. Esto es Te Reto a Ganar. Ahí vemos a Bris. Vemos su primera coronita. Recuerda que tienes 1 minuto y medio, cógelo con calma. Viene el próximo plato. A ver, ahí vemos a la Nata. Eso. Mira el camarógrafo mirando a la Nata. Oye, no, la Nata está comprometida, para que lo sepan. Así que ahí ella va, dice, concentrada. Ah, ella está concentrada y dice, no recibo ni transmito. Nivela, lo dice.
Busquemos un nivel para Nata. Vayan ahí, ahí, a la ferretería. Nata, vamos. Tienes tiempo. ¿Qué? No. El plato, ¡ay, Dios! Parece que vamos a culminar esto. Parece. Dios, ¿qué está pasando? Nata, concentración. Falta uno más. No. No deje que esto se caiga. Eso se está pareciendo a la torre del tornillo. Oye, 1:07. Viene y... ¡tiempo! ¡Hiciste 1:09! Muy bien, ahora sí, ve, tumbamos esto. Porque ven acá, tú lo hiciste en menos tiempo, pero todavía tenemos participantes, Nata. Tú lo dijiste, yo lo voy a hacer. ¡Ay, Bris! ¡Ay, Fula, las veo mal! Vámonos ahora con el siguiente, el único caballero del día de hoy, el Bati. Tú tienes que superar 1:09 que hizo mi querida Nata. ¿Tú piensas que vas a hacer esto? Yo en 1 minuto. A ver, como tú no hagas esto antes que ella, yo voy a hablar allá con la alianza para que no te dejes jugar más, porque estás fuera de condiciones. Ah, entonces, este es el momento donde decimos, ¡te reto a ganar! A ver, ahí lo vemos. ¡Que abra! Vamos. Ahí va el... Dios mío, ¿qué está pasando? Concentración, el futbolista. ¿Qué tú dices, chica? ¿Va a ganar los bajos? No, palabra que no se puede decir, porque parece que el man, brother, vamos, me voy a poner aquí a un lado porque parece que la Fula es quien le pone así. Cada vez que tenemos a la Fula a la mano derecha del caballero, se le caen las cosas. Ah, Fula, ¿qué es esto? No sé. No, está nervioso, pobrecito. Pobrecito. Ay, no, pobre de él, dice Fula. Vamos, Bati, tú puedes. Tú puedes. 1:30 es lo que tienes para hacer este reto. Oye, se acaba el tiempo, señores, en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! Bati, ¿qué pasó? Ahí, chao, un poco nervioso. ¿Por qué te pones nervioso? No sé. Es la Fula, dime la verdad, ¿quién te tuyo? No, normal. ¿No te gusta la Fula? Está bonita, pero no. No, asuntos personales, no. Eso lo vamos a saber después. ¡No, mentira! Oye, entonces, todavía tienes tiempo y oportunidad de ganar el próximo reto. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí. Vamos entonces con nuestra siguiente participante. La última, la ganadora. Sí, del anterior, de la Torre de Tuercas, la Peque. Entonces, prepárate, Peque, porque tienes que superar a Nata, que hizo... 1:09. ¿Estás clarita? Sí. ¿Estás clarita? Sí. Entonces prepárate porque esto es... ¡Te reto a ganar! A ver. Ahí lo vemos. Ella va tranquila, sí. Vamos, hay dos vasos ahí. Dice la Peque, yo soy la máxima. Voy relajada, tranquila. Tengo mis lentes bien enfocados en mi juego. Han pasado 25 segundos, no pasa nada. Tienes 1:30, recuérdalo. Ajo. Ahorita son tres. A ver. Vamos, Peque. Acá son 4. Póngale peso del otro lado, señores. Yo siento que ese vaso no te habla, porque cada vez que lo vas a poner, él se va. ¿Qué pasó? Tienes que tener una conversación con él antes. ¡Mira acá! ¡Ajo! Dios mío, aprieta el tiempo. ¡Aprieta el tiempo, Peque! Póngale ese sombrerito así. ¡Ajo! Ya está en su última parte, señores.
El tiempo se agota. La peque aún no termina. Le tiemblan las manos. ¡Ahí dice! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tiempo! A ver, lo lograste. Lo lograste en un tiempo de 1:22, señores. ¡Nata! La ganadora en este momento, pero vamos a ver cómo está el marcador. Veámoslo aquí en Te Reto a Ganar. Y el juego Torre Invertida quedó de la siguiente forma. Nata tiene 5 puntos, Fula 5 puntos, Batifibe tiene 0 puntos, La Peque también logró 5 puntos y Brice 5 puntos. Así quedó el marcador del juego Torre Invertida aquí en Te Reto a Ganar. Tenemos una ganadora absoluta. Adivinen quién es. ¡La Nata! Oye, recuerden que todos hicieron 5 puntos menos el Bati, pero la Nata lo hizo en 1:09. Oye, ¿cómo tú te sientes? Muy bien. Yo te siento así bastante pacífica. Yo te digo que ella tiene una alegría por dentro. Porque está de que... Siento que te da como un temblor, pero tú te estás riendo, ¿verdad? Claro. Entonces te vas a poner más contenta y yo espero que esa alegría salga de allá adentro porque voy a abrir aquí y mira lo que tengo para ti. ¡Ay, ay, ay! Chicos, vamos a contar el premio de la Nata. ¡10! ¡20! ¡Eso es, Nata! ¿Qué vas a hacer con tus primeros $20? A comprar. ¿Qué vas a comprar? No sé. ¿No sabes qué vas a comprar? Bueno, yo te puedo dar una idea. ¿Por qué no me compras una pizza? ¿Ah? Puede ser. Puede ser. O mira, el camarógrafo dice que quiere que le invites algo. También puede ser. ¡Ah! Yo no quiero saber. No quiero saber qué va a pasar aquí, pero lo que sí sé, señores, es que viene Acomoda el Vaso. Pero eso va a ser después del cambio comercial, así que no se despegue porque eso es Te Reto a Ganar. Estamos de regreso, señores, y yo sé que ahí en casa todo el mundo está ansioso porque quiere saber cómo está la tabla de posiciones. Oye, ¿tú quieres saber cómo está la tabla de posiciones? Claro que sí. ¿En qué puntaje estarías tú? ¿En qué posición? En la 4. En la 4, dice. Ella está clarita, lleva su tiempo ahí, lleva sus puntos. Pero vamos a verlo. ¿Cómo está la tabla de posiciones aquí en Te Reto a Ganar? La tabla de posiciones aquí en Te Reto a Ganar va de la siguiente forma. Brice está en el quinto lugar con 5 puntos. El cuarto lugar es para Batifibe con 5 puntos. Fula está en el tercer lugar con 6 puntos. Nata, segundo lugar con 10 puntos. Y La Peque está en el primer lugar con 10 puntos. Así va la tabla de posiciones aquí en Te Reto a Ganar. Y acabamos de conocer cómo está la tabla de posiciones aquí en Te Reto a Ganar. Oye, y no te equivocaste, estás en la posición número 4. Claro que sí. ¿Todavía tienes tiempo de moverte de posición? Todo puede cambiar porque este es el último reto, chicos. Acomoda el Vaso. Vamos a ver de qué se trata. Acomoda el Vaso. Cada participante tendrá una torre de 39 vasos de color amarillo y un solo vaso de color verde. El jugador deberá ir ascendiendo el vaso verde e ir colocando los vasos de abajo hacia arriba de la pila hasta que el vaso verde regrese a su posición inicial. Esta acción debe hacerse alternando las dos manos. Si el vaso verde no llega a dar la vuelta completa a la torre de vasos, la prueba no será superada. Vamos a darle la oportunidad. Suba por acá, papá. Hágase por acá, más 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 acá. Ahí, estamos bien. Parece como un carrito control remoto. No importa, brother, recuerda que tienes un minuto. Todo puede cambiar en este momento. ¿Estás listo? ¿Sí? Utiliza las dos manos de uno a uno, ¿ok? Entonces, prepárense porque esto es Te Reto a Ganar. Vamos, empieza. A ver, ahí lo vemos. Con las dos manos, viene la otra, exacto. Ahí lo vemos. Mírenle la cara de concentración. Él está ahí. A ver, de uno en uno, recuérdalo. 20 segundos. Ahí vemos al Bati. Bati, 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 Bati. Dios, esto cada vez se pone más fuerte. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que se acaba el tiempo! ¡Se acaba el tiempo, Bati!
A ver. Todavía falta. Y se va, se va, se va el tiempo. Chicos, me ayudan a contar. Y esto dice 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Tiempo, 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 brother, para ver. 1, 2, 3, 4, 5. Te faltaron 5. Brother, la verdad que yo te voy a poner a que tú cambies ese deporte, porque yo siento que tú tienes que tener más condición. Vamos a hacer algo. Yo te reto a que tú te tires toda la cinta costera 3 corriendo así en un minuto y medio. ¿Puedes? Puedo, puedo. No te creo porque me dejaste mal, pero vamos con nuestra siguiente participante. ¿Estás lista para este reto? Claro que sí. ¿Vas a acomodar ese vaso? Así es. ¿En menos de un minuto? Así es. Entonces prepárate, porque eso es Te Reto a Ganar. Ahí vemos a Brice. Con la otra mano, usa la otra mano. Dos manos. A ver, eso. Una. Dos. Una mano. Otra mano. Una mano. Brice, Brice. Con la mano, una mano. Ey, te gusta mi plena. Una mano, ¿cómo vamos? Con la mano, con la mano, con la mano. Una. Eso, eso, dale. Está bien, no le digo nada. Dice, silencio. La pongo nerviosa. Pero es que no me puedo callar. No me puedo callar. Ay, Dios mío, ayúdame a controlar la lengua. Ay, a ver. Oye, va el tiempo acá. Oye, van apenas 40 segundos. Que apenas se acaba. ¡Se acaba, Brice! ¡Y Dios mío! Chicos, cuenten conmigo que se acaba el tiempo en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ¡tiempo! ¡Tiempo, tiempo, 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 tiempo! ¡Brice, Brice, 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 Brice! ¡Ven acá! Señores, esta pelada de verdad es como la hermana del correcamino. O cualquiera, el Correcamino o Epiri González. El Correcamino. El Correcamino. Entonces aquí tenemos Brice, alias la Correcamino, que lo logró en 59 segundos. Por un segundo, señores. Casito la come el tigre, pero ella dijo, no estoy. Ay, ay, ay. Venimos con nuestra siguiente participante. Tienes en este momento que superar a Brice, que lo logró en 59 segundos, ¿sí? ¿Estás segura de que vas a cumplir con este reto? Sí. ¡Viene la Fula! ¡Prepárate, Fula! ¡Porque la Fula va a ganar este reto! ¡Eso es Te Reto a Ganar! Vamos, Fula. Ahí vemos a la Fula en este momento. Concentradísima, dice, no me quiero reír. No me quiero reír. Ahí dice, buitres a un lado. La Fula va, mire, va a balazo. Ella va a balazo, Flash se le queda corto, dice. Ajo, viene la Fula. Vamos, vamos, vamos. Fula, deja de preguntar que estoy nervioso con la Fula aquí. Ah, no quiero ni decir cuánto está el tiempo, pero prepárense porque lo voy a anunciar. Dice 10, 9, ¡tiempo! Ganaste en este momento porque cumpliste 51 segundos. Llevas la delantera, Fula. Entonces, ¿tú piensas que alguien te va a ganar? No. No, nadie. No, nadie. ¿Tú dices que no? Bueno, ella dice que no y yo le hago caso porque esa es la mujer, papá. Así que vamos con nuestro siguiente participante. Tú dices que sí vas a superar esos 51 segundos. Si Dios quiere. Si Dios quiere, la mujer que... Ese es tu eslogan, si Dios quiere, pero está bien. Vamos a ver y esperemos que Dios quiera, porque esto es Te Reto a Ganar. A ver, a ver, a ver. Van dos vasos ahí. Van dos vasos ahí. Oye, la peque se quiere llevar dos vasos. Es uno a uno. Vamos, que tienes tiempo. A ver. Oye. Vamos, peque, que tú puedes.
Me siento como Pavarotti. ¡La Peque! ¡Peque, vamos que tú puedes! ¡Oh, Rian de Rian! ¡Vamos! Mira, cancioncitas así como para desestresarte. Por eso vete, olvida mi nombre, mi... ¡Oye, el tiempo! ¡Y se acaba en tiempo! Se quedaron bucos invitados sin chicha. Ah, ¿qué pasó? Lo dejaste corto, con la garganta seca como el Bati. Sí. Peque, lastimosamente cumpliste el minuto, ¿sí? Pero no importa, todavía hay oportunidad. Va, hay que ver cómo queda el marcador, ¿te parece? Entonces, vamos a ver. Vamos con nuestra última participante. Nata, ¿estás lista para esto? Prepárate, porque esto es Te Reto a Ganar. Ahí vemos a Nata. Con las dos manos, Nata. A ver. Ahí vemos esto, señores. A verte la cara, mi amor. Mírenle la cara de concentración. ¡Oh, wow! Ella está concentrada. Yo te voy a agarrar también de modelo para que vengas acá con la Chompy Baby, ¿te parece? Sí, ella dice que sí. Esta mujer todo es yes. Eso me gusta. Ah, tú agarraste ahí Open English. Ah, yes, 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 dice. Eso. Vamos, el tiempo continúa. Ajo, se acaba. Se acaba el tiempo, Nata. En, chicos, me ayudan a contar ahí en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Esa es la maldición del camarógrafo! Se quedó por fuera y también te hizo perder este reto, Nata. ¿Qué fue lo que pasó? Faltó uno solamente. ¡Ay, no, Nata! ¡No, Nata! ¡Nata, no! ¡Yo no puedo! ¡Yo iba a ti, Nata! ¡Mira, un paso nada más, Nata! ¡Nata, vamos a ver en este momento cómo está la tabla de posiciones! ¡No, el marcador todavía! Porque todavía no podemos saber esto. Vamos a ver la tabla de posiciones, no. ¿Qué es el marcador? Hay que... Vamos a ver el marcador, señores, así que chequenlo. Y el juego Acomoda el Vaso quedó de la siguiente manera. Nata tiene 0 puntos. Fula, 5 puntos. Bati Fibe tiene 0 puntos. La Peque, 0 puntos. Y Bris logró 5 puntos. Así quedó el marcador del juego Acomoda el Vaso aquí en Te Reto a Ganar. Oye, esta competencia cada vez más cardíaca, señores. Y ya tenemos a nuestra ganadora de este reto. Acomoda el vaso y adivinen quién es. ¿Quién será? Nadie sabe, nadie supo. Pero yo se lo voy a contar. ¡La Fula! ¡Ué, ué, ué, ué! Fula, ve acá. ¿Tú sabes lo que tengo aquí en el bolsillo para ti? No. No, mira lo que tengo en el bolsillo para ti. ¡Sas! Tu billete en efectivo, chicos, contemos. Póngame la manito, mi reina. 10, 20. ¿Qué vas a hacer con estos 20 dólares, Fula? Me voy a ir a comer con mis amigas. ¿Y me va a invitar? Miren, se acaba de comprometer. La Fula me va a invitar a almorzar. Mira, cuando terminamos aquí podemos ir allá arriba a comer, ¿te parece? Sí. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué pasará en este momento? No lo sabemos. Usted no se despegue porque esto cada vez se pone mucho mejor. Vámonos a un cambio comercial y no se despegue porque esto es Te Reto a Ganar. Estamos de vuelta, señores, aquí en Te Reto a Ganar. Y yo sé que todo el mundo quiere saber cómo está la tabla de posiciones porque esto se puso bueno, papá. ¡Veamos! La tabla de posiciones aquí en Te Reto a Ganar quedó de la siguiente forma. El quinto lugar es para Bati Fibe con 5 puntos. Bris quedó en el cuarto lugar con 10 puntos. En el tercer lugar quedó La Peque con 10 puntos. Nata está en el segundo lugar con 10 puntos. Y el primer lugar está Fula con 11 puntos. Así quedó la tabla de posiciones aquí en Te Reto a Ganar. ¡Oye! Esto se
puso bueno y tenemos a la reina de las reinas, la Fula. Mi vida, tienes el pase oficial. ¿Sabes para qué? Para el tornado del billete, Fula. Así que este es tu momento donde tienes la oportunidad de sacar hasta $100 que hay allá adentro para ti. ¿Tú crees que te vas a llevar toda esa plata? Sí, toda. ¿Y vas a llevar con alguien? A ti. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oye! Quiero también agradecerle a mis queridos participantes, a la Peque. Mi vida, ¿quieres mandarle saludos a alguien? Sí, a mi familia en Los Andes número 2. ¿A Los Andes número 2 te divertiste? Sí. Oye, y por acá el Bati, el futbolista, sigue. ¡Gol! Bueno, un saludo para mi gente allá de Pueblo Nuevo y a mi mamá y a mi papá que lo quiero. Hey, ¿cómo la pasaste aquí en Te Reto a Ganar? Bien, bien, bien. Ven acá que, mira, la van a pasar fino. Bueno, ahí está. Y hey, la gente de la Alianza, un respect. A un respect para la gente de la Alianza, es una división y la de Ascenso también. ¡Ajo! ¡Ajo! Me voy por acá porque acá tengo a Bris. Bris, ¿qué te ha parecido Te Reto a Ganar? ¿Quieres mandarle saludos a alguien? Excelente todo, me parece una buena iniciativa y saludos a mi madre. ¡Oh, besito! Tírale un besito para ver. ¡Ay! Queremos por acá que también nos diga algo bonito. Quiero escuchar algo bonito. De parte de Nata, cuéntame. Me pareció muy bien este programa y espero que lo sigan haciendo. Oye. Mando un saludo a mi mamá y a mi abuela. Tu mamá y tu abuela, y tú le vas a contar a todos tus amigos también que viniste a participar aquí en Te Reto a Ganar. Venga, ganase $20. Ay, ay, ay. Oye, ¿y el camarógrafo? ¡Corte! ¡No, mentira! Oye, chicos, muchas gracias de verdad por participar aquí en Te Reto a Ganar. Y yo me voy a quedar en este momento con mi Fula querida, porque ella va para el tornado del billete. Pero vamos a ver de qué se trata, ¿te parece? Sí. Ella no lo puede creer. A ver, ¿dónde está esa sonrisita? ¡Ay! El tornado del billete. El participante tendrá un minuto para lograr agarrar la mayor cantidad de billetes que tengan el logo de Nex. Cada billete tiene un valor de 5 balboas y el acumulado es la suma total de 100 balboas. Entonces la Fula ya está lista, señores, para ingresar al tornado del billete. Pero antes vamos a pedirle a nuestra querida Zombie Baby que se venga por acá con los billetes de Nex. ¡Aquí viene! Mira, aquí tenemos 20 billetes con el logo de Nex en la parte de atrás. ¿Sí? ¿Estamos claros? Entonces, este es el momento donde te damos la bienvenida y el pase oficial al tornado del billete. Tienes un minuto, recuérdalo. Tienes que agarrarlos en el aire. Fula, un minuto para sacar los $100 que hay dentro del tornado del billete. ¿Cuántos agarrará Fula? No sabemos. Sí, estamos listos. Entonces, decimos, señores, está Fula dentro del tornado del billete. Esto es Te Reto a Ganar. Vamos, Fula, ahí vemos a Fula. Ahí vemos a Fula. Agarra lo que venga, Fula. Dios, ahí vemos a Fula, concentradísima. Guarda, tú guarda, mami, tú guarda. La Fula, Fula, Fula. Abajo, Fula, agáchate. Agáchate, Fula. Sube la adrenalina aquí en Te Reto a Ganar. ¿Cómo va el tiempo? Van 30 segundos, señores. Vamos, Fula, agarra. Dale, que tienes tiempo todavía. Dios. La Fula dice, no me quiero despelucar, bebé. Oye, y ayúdenme a contar que se acaba el tiempo en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! Fula acaba de salir del tornado del billete. ¿Cómo tú te sentiste allá adentro, Fula? Bien, es que no podía cogerlo. ¿Por qué no lo podías coger? No podía. La uña dice, yo veía que tú no querías despelucarte, el pelo hacía así, tú dices, ¡zas! Ah, tú querías, estaba linda ante todo. Pero vamos a contar cuánto logró sacar Fula del tornado del billete. Ayúdame ahí, Chombi Baby. 5, póngame la mano. 5, 10,
15. 20. Sigue subiendo la cuenta. 25. 30. Bajo Fula, vamos subiendo. 35. Vamos, ahí ve cómo le va cambiando el rostro. 40. Vamos, Fula. 45, Fula, ya veo mi almuerzo. Ya veo. Mira, yo quiero como una pa... 50, o sea que puedo pedir en grande. Quiero una paella mixta. 55, añádele una parrillada argentina. Ay, ay, ay. Y encima quiero ir al cine. Así que esperemos que haya otro por ahí. Para entonces comprarme un suéter. No. ¿Cuánto fue? 55. 55, Balboa, se hizo la Fula, Fula. ¿Pero qué pasó, Fula? Fula está en shock. Dice, yo no pensé. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 dólares. Oye, qué bueno, Fula. Este es el momento donde vamos a hacer efectivo tu pago. Por favor, mi vida, ayúdame ahí, la Chombi Baby. Ponga la mano. 20. 40. 45. 50. 55 dólares, Fula. A ver, ¿cómo te sientes? Bien. Ahora sí, voy de cañón en el almuerzo, ¿ah? Sí. Sí. Voy de cañón. Yo le quiero... Le quiero anexar a esta invitación una ida al cine. ¿Se puede? Sí. Oh, mira, y ve acá. No, que ella pague porque acaba de meterse al tornado del billete. Pero mira, yo te quiero contar algo. Como tú me caes bien y me vas a invitar a comer, ¿sabes qué me gustaría que tú me hicieras en tu casa? ¿Qué? Unas ricas arepas. ¿Sabes hacer arepas? No. No, pero yo te puedo enseñar, pero tú las haces. Está bien. ¿Sabes cómo las vas a hacer? Porque tenemos esto que tenemos aquí. Una máquina para hacer arepas, aquí está, una Rappi Arepas, porque esto no termina aquí. Tenemos un último reto, un último premio. ¿Tú pensaste que ya había acabado? Sí. ¡No! ¡Qué va! ¡Te equivocaste! Tenemos el precio exacto. Esto consiste en la siguiente forma. Yo te voy a dar en este momento tres opciones de precio, ¿sí? A, B y C. Tú tienes que adivinar el precio exacto. Si logras decir el correcto, te llevas la Rappi Arepas. ¿Me sigues? Está bien. ¿Estás segura? Sí. Que te vas a llevar esta Rappi Arepas. Oye, tú te imaginas, yo voy a tu casa a desayunar mañana unas arepitas con queso. Está bien. ¿Crees que te lo vas a llevar? Sí. Entonces, vamos a empezar, señores. Fula, ¿cuál consideras tú que es el precio exacto de esta máquina Rappi Arepas? Y tenemos tres opciones para ti. A, $24.99. B, $26.99. Y C, $29.99. Tómate tu tiempo. Acá vemos a las amigas. ¿Qué dices? La A. Dice por acá la A. ¿Y por acá qué dice? La B, dice la B, Fula. ¿Qué? ¿Cómo? La C. Fula, este es tu momento de decidir. Piénsalo. Aquí está, la vemos. Mira, aquí está. Esto todo puede ser tuyo aquí en Te Reto a Ganar. ¿Ya estás lista con tu respuesta? Sí, ¿estás lista? ¿Cuál eres? $24.99. Esta es la opción A. Opción A. Acaba de elegir la Fula. Vamos a ver, porque ya yo tengo una arepa aquí cocinando. Mírala. ¡Tatán! Vamos a sacar, a ver, ¿cuánto cuesta? ¿Cuál es el precio exacto, señores? Yo me voy a hacer para acá atrás. No, 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 deja de estar mirando, Fula. Deja la trampa. A ver, me voy a hacer así. Tú dijiste cuál, la opción A. La opción A. ¿Segura? Bien segura, ¿verdad? Opción A. Bueno, China, yo quiero decirte que el precio exacto, o sea, que la respuesta correcta de la Rappi Arepas es de $29.99. Era la opción C.
no escuchaste a Bati que te dijo opción C, fula. Casito, o sea que me quedé sin desayuno, me quedé sin arepa. Pero no importa porque me vas a invitar al cine y a comer mi paella mixta en este momento. Oye, qué bonito. Fula, cuéntame, ¿cómo te la pasaste aquí en Te Reto a Ganar? Bien, me gustó. ¿Quieres mandarle saludos a alguien? A mi mamá y mi papá. ¿Solamente ellos dos? Sí. ¿A más nadie? A más nadie. Oye, ¿y te divertiste entonces? Sí. Señores, ya lo saben, ahí vienen llegando nuestros retadores que estuvieron hoy participando aquí en Te Reto a Ganar. Y recuerda que si usted quiere saber por dónde andamos, síganos ahí a través de las redes sociales, arroba Te Reto a Ganar, arroba Mike Pilisi, para que nos sigan ahí. Siempre vamos a estar posteándole cosas. Oye, y también quiero contarles que en las redes hacemos retos, hacemos juegos y adivinen qué, también regalamos premios. Ya lo sabe, arroba Te Reto a Ganar. Juega, diviértete y gana, señores. Nos vemos la próxima. Esto es Te Reto a Ganar. Te Reto a Ganar.